Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión. Los saludamos a todos y a todas. Veo a la ministra Rubilar, al subsecretario Pizarro. Veo también a la señora Cristina, que nos va a acompañar, y a los equipos de asesores de los parlamentarios, de Hacienda, de Trabajo, y también al director del IPS. Está el ministro del Trabajo ahí, que se acaba de conectar. Los saludo también. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Presenta una solicitud de audiencia del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica, respecto del proyecto Derecho a la Sala Cuna. Nada más, presidenta. Vamos entonces a partir con la sesión de hoy día. Teníamos contemplado el continuar con el estudio del proyecto de ley que crea la pensión garantizada universal. Y para eso, un poco en el espacio de audiencia, era muy importante para nosotros escuchar a la señora Cristina Tapia. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones, nos ha acompañado en esta comisión muchas veces, y este proyecto es de su especial interés, y entiendo que también está subrogando en la presidencia la Comisión de Usuarios de este sistema. Entonces, la idea es poder avanzar a la votación en general después de escucharla, pero nos parecía importante que quedara también la voz de quienes deberían ser los principales beneficiados y beneficiadas con lo que estamos discutiendo. Así que, señora Cristina, le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para nosotros es muy importante y la verdad que le agradecemos mucho haber tenido la oportunidad que nos invitaran nuevamente a participar de esta comisión, porque la iniciativa de la pensión garantizada universal, la verdad que es algo muy importante para nosotros, es como vital. O sea, estamos tan confiados en esta posibilidad de un mejoramiento concreto de nuestras pensiones, que hemos hecho todos los esfuerzos desde hace bastante tiempo para llegar a este momento que ojalá que no se pierda. Nosotros hemos preparado una pequeña presentación, así que si ustedes nos permiten, vamos a ir hablando. Bueno, los pensionados del sistema privado de pensiones, a quien represento, en su gran mayoría reciben pensiones que representan un tercio y hasta menos de un tercio de su última renta en actividad, tal como lo demuestran las tasas de reemplazo emitidas por la propia Superintendencia de Pensiones. Este hecho es una triste realidad y una clara injusticia que hasta hoy el Estado se ha negado a resolver. Teniendo presente lo anterior, nuestro gremio ha estado preocupado de lograr un mejoramiento de las pensiones. En este sentido, hemos seguido muy de cerca y participado activamente en todas las iniciativas que se han impulsado, en especial los tres últimos proyectos de reforma a las pensiones que han sido presentados en este Congreso. Todos estos proyectos consideraban ciertas mejoras para los actuales pensionados, pero no eran suficientes. Sin embargo, pensando en la urgencia que existía para cubrir las necesidades de nuestros pares, intentamos mejorar aquellas iniciativas haciendo llegar nuestros planteamientos como organización. Pese al esfuerzo, al trabajo, a los sueños y esperanza depositados en cada propuesta, no llegamos a puerto. Desde nuestra mirada, falló la falta de voluntad política para buscar los necesarios consensos y avanzar en las urgentes reformas. La PGU es una iniciativa que nos permitirá incrementar de forma concreta y de manera más justa nuestras disminuidas pensiones, un reconocimiento a los años cotizados, a la clase media y una forma más equitativa para acceder a los aportes del Estado. Sabemos que existe un amplio consenso en los sectores políticos y sociales para establecer este derecho. Sin embargo, hay en el horizonte algunas dificultades que esperamos sean resueltas, ya que sería muy lamentable y frustrante para todos nosotros, pensionados y adultos mayores, que nuevamente nos dejen sin una solución que nos permita mejorar nuestra calidad de vida en esta etapa tan difícil que nos corresponde vivir. La pensión garantizada universal, esta iniciativa es el primer gran avance hacia un mejor sistema previsional, un sistema más justo y basado en los principios de la seguridad social y con un rol preponderante del Estado. Este piso de protección social es y será muy importante para los actuales y futuros pensionados autofinanciados, ya que en cierta forma termina con la política asistencialista del Pilar Solidario para entregar este beneficio como un derecho a todos o la gran mayoría de los pensionados y trabajadores cotizantes. Incentivará la cotización,
ya que cada trabajador sabrá que parte por un piso y que para obtener una mejor pensión será fundamental su propio esfuerzo para aumentar este monto. La PGU aumentará la cobertura y el monto del aporte estatal, avanzando hacia objetivos de universalidad, equidad, justicia y solidaridad. Nosotros tenemos algunas propuestas. Creemos que por el hecho que en el sistema de pensiones conviven muchas realidades diferentes en cuanto al tipo de pensionado, por lo mismo, para evitar que se produzcan situaciones injustas en su aplicación, creemos que debe existir mayor claridad frente a cada situación en particular. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pensionados por invalidez, pensionados por las leyes especiales de reparación, montepiedades, pensiones de sobrevivencia, etcétera? En cuanto al instrumento de focalización que se utilizará para determinar quiénes pertenecen al 90% de menores ingresos dentro del universo de mayores de 65 años, quisiéramos tener participación y mayor información durante su elaboración. Por último, nos preocupa la situación de las actuales pensionadas mujeres y que aún no cumplen los 65 años de edad. Ellas se ajustaron a lo que establecía el sistema de pensiones al pensionarse antes de los 65 años, por lo que estimamos que en un artículo transitorio debe verse la posibilidad de que reciban este beneficio antes de la edad fijada, considerando que muchas de ellas han cotizado por muchos años. Finalmente, y agradeciendo una vez más que se nos haya permitido estar en esta instancia, queremos reiterarle nuestro llamado a que en el momento de legislar y votar esta iniciativa, piensen en nosotros, en nuestra realidad, en que ya no podemos seguir esperando una solución a nuestras bajas pensiones. Ya es hora que no nos tramiten más y podamos disfrutar de un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. Trabajamos muchos años, aportamos al crecimiento del país en épocas difíciles de nuestra historia. Merecemos que el Estado salde en parte esta deuda que tiene con todos los pensionados del actual sistema previsional. Queremos seguir aportando, pero más tranquilos y con dignidad. Muchas gracias. ANACPEN. Gracias, señora Cristina, por su planteamiento. Nosotros hemos estado, por lo menos en mi caso, en constante comunicación. No sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta o alguna intervención. Senador Bianchi. Gracias. Ahí está, no sé. Ahí está encendido. Bien, gracias, presidenta. Sí, yo quiero hacer, yo entiendo que esto se va a votar hoy día en general y por lo tanto me sumo a, me imagino yo, la unanimidad que va a haber en votar este significativo proyecto de ley. Pero quiero hacer algunas reflexiones, presidenta, que creo que son necesarias y recogiendo lo que aquí recién se acaba de hacer como parte de la presentación y del petitorio que nos formulan las personas ya pensionadas. Aquí se mantiene una situación que es del todo, yo diría, es del todo muy negativa para las mujeres que tienen 61 años, 62, 63, 64 años, han hecho un ahorro permanente previsional y no van a poder optar efectivamente a este bono compensatorio de 185 mil pesos, me parece que la petición que hacen de hacer un transitorio es del todo atingente y debiera ser uno de los temas que debiéramos tratar en la discusión. No podemos volver a marginar a aquellas mujeres que teniendo menos de 65 años y habiendo hecho un importante ahorro provisional vuelvan a ser castigadas de la forma en que se vuelve a hacer. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, presidenta, lo curioso, ¿cómo llegamos a este punto? Porque el creador del sistema de capitalización individual fue efectivamente el señor Piñera, hermano del presidente de la República, y es el propio hermano hoy día en su calidad de presidente que reconoce que el sistema de capitalización individual está obsoleto, porque se ve la obligación de tener que hacer una compensación para poder mejorar las pensiones. Entonces yo creo que este es un gran enorme primer paso para ir en la discusión de fondo, que es buscar el nuevo mecanismo de pensiones para nuestro país. Y ese es el punto de fondo, porque
Más allá de que hoy día se garantice un piso de 185.000 y la propuesta que ha hecho el presidente electo, señor Boric, de 250.000, a mí me parece que este es el primer paso para llegar, sin lugar a duda, en la administración posterior a tener que discutir y debatir y, por qué no, llegar a ese piso necesario mínimo de 250.000 pesos. Pero por el otro lado, también me llama la atención, Presidenta, que en las últimas semanas, por así decirlo, de una administración, se pueda dejar endeudado al gobierno siguiente, con políticas que son del todo necesarias. Yo no tengo duda, y esta vez, a diferencia de lo que uno pudiera pensar con políticas de amarre, yo felicito el que se haya hecho esto, porque en definitiva va a ser el paso primero para poder, de aquí a las próximas semanas, comenzar a tener en nuestro país un mínimo en cuanto a las pensiones. Yo, por lo tanto, me sumo a todo el trabajo que ustedes han hecho como Comisión de Trabajo. Entiendo que la Comisión de Hacienda ya comienza a ver mañana el financiamiento y se va a ver esto en paralelo. Por lo tanto, la buena noticia para el país es que vamos a tener un sistema mucho más justo que comenzará, me imagino yo, a pagarse a través de, o sea, en el mes ya de febrero en adelante, y por lo tanto me sumo con la intención en sala de votarlo favorablemente, pero ojalá pudiéramos corregir lo que dice relación con las mujeres que tienen menos de 65 años y que han hecho un ahorro provisional, que en esta oportunidad no se les castigue de esta manera. Gracias, Presidente. Senador Bianchi. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. No, sin duda, primero que nada, saludar a los ministros que nos acompañan, saludar a nuestra expositora de la ANACPEN, echaba de menos a propósito de la ANACPEN a la Unión Nacional de Pensionados, la UNAP. Ya se acuerdan, don Francisco Iturriaga, que desgraciadamente nos dejó hace poco tiempo atrás. No, Presidenta, yo básicamente me alegro de la asociación, la valoración que hace respecto de dos temas que a mi juicio son súper relevantes. Uno, como muy bien ella lo señala, el término de esta política asistencialista que implicaba el aporte del pilar solidario, que sin duda contribuyó hace mucho tiempo, ¿verdad?, a compensar las falencias del sistema previsional en cuanto a la capitalización individual. Si bien es cierto, es un sistema que nos ha acompañado durante todo este tiempo, la primera gran reforma que impulsa la presidenta Bachelet y que crea este famoso pilar solidario, que crea además entre ellos, ¿no es cierto?, una serie de beneficios adicionales, entre ellos reemplaza las antiguas pensiones asistenciales por la pensión básica solidaria, es un salto relevante. Yo creo que hoy día hay que hacer esa realidad. Los cálculos sobre los cuales se sustentó el sistema en materia del porcentaje de cotización, la edad de jubilar, en el año en que esto se estableció, para el minuto en que se estableció, evidentemente fueron sobrepasadas absolutamente todas las condiciones. Y hoy día, como muy bien señala la presidenta de la asociación, hay que pasar de esta condición, de esta política asistencialista, a una política que incentive precisamente esta cotización, y lo destacan ustedes mismos. Yo creo que ese también es el enorme valor que tiene esta alternativa. Porque en definitiva todas las personas saben que en el hecho de cotizar, si nadie cotiza absolutamente nada, ninguna cosa, y se transforma en un beneficiario de esta pensión garantizada universal, va a recibir los 185 mil pesos. Señalar, no es cierto que hoy día la pensión básica solidaria está alrededor de 182 mil pesos. Por lo tanto, el incentivo, efectivamente, como bien dice la presidenta de la asociación, es motivar el ahorro previsional. Porque a ese ahorro previsional se le va a sumar esta pensión garantizada universal de los 185 mil pesos, con la diversidad de puntos que pueden existir hacia arriba. Evidentemente que eso constituye una visión nueva, distinta. Quisiéramos, evidentemente, que ojalá las pensiones no fueran de 185, ojalá fueran de 250, de 300. Pero imagínense toda la discusión que se ha planteado para el financiamiento, que entiendo que hay niveles de acuerdo que se han suscrito estos últimos días para financiar estos 185, imagínense el nivel de acuerdo que tendríamos que llegar para los 250. Y será precisamente ese el debate que habrá que realizar por delante. ¿Cuál será la digna etapa, no es cierto, en que una persona entre a la condición de júbilo, ya, de disfrutar de la vida en esta etapa?
evidentemente que habrá que echar, ver en su minuto cómo se comporta esa realidad. Yo, Presidenta, solamente destacar la opinión de la asociación y, por cierto, también vamos a estar absolutamente y esperamos que rápidamente en el tema financiero se llegue a acuerdo, tan rápido como sea llegar en esta etapa de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador. ¿Les parece que pongamos en votación en general? Me parece, Presidente. Entiendo que el senador García está reemplazando al senador Galilea, o tienes que avisarle. En paralelo hay sesión de régimen en que está en la sala de al lado. El senador García Ruminol va a reemplazar al senador Galilea. La votación en general entonces, Pilar, por favor. La presidenta, aquí llegó el senador Galilea a defender su espacio. Asiento, por favor. La señora presidenta pone en votación en general, o sea, la idea de legislar respecto del proyecto denominado Pensión Garantizada Universal. Senador Sandoval. Voto a favor, señora presidenta, señora secretaria. Vota a favor el senador Sandoval. Senador Galilea. A favor. A favor. Senadora Muñoz. A favor. Senador Letelier. A favor. A favor. Presidenta. Voto a favor. Resultado de la votación. Se aprueba la idea de legislar por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Aprobada la idea de legislar. Entonces, para avanzar ahora en la discusión en particular, hay una serie de temas que han ido surgiendo en las discusiones que hemos tenido. Yo quiero solo anunciarlo y después entiendo que se está elaborando un material, necesitamos un espacio, vamos a suspender por algunos minutos la comisión para poder volver. Solo quiero dejarlos enunciados, que un poco tratando de ordenar, porque en este proyecto donde yo quiero reafirmar y además con la señora Cristina acá, que todos tenemos la voluntad y entendemos el compromiso que tenemos, más allá de si somos gobierno, somos oposición, es con los jubilados y las jubiladas. Y sobre todo con el gran sector de la clase media, que ha sido postergado una y otra vez y que van a ser los principales beneficiados de esto. Yo eso lo he señalado insistentemente, porque quienes ya están en el Pilar Solidario van a tener un aumento de sus pensiones, pero lo nuevo y el beneficio más contundente, por decirlo de alguna manera, son los pensionados de clase media. Entendemos que estamos con plazos muy acotados, esperamos que el proyecto que genera el financiamiento de exenciones tributarias debería empezar a tramitarse mañana en la Comisión de Hacienda y que pueda también generar un acuerdo en función de ese objetivo. Y nuestra tarea es que el beneficio quede lo más claro, lo más nítido y también contemplando a todas las personas que nos parece tienen que quedar dentro del beneficio. Hay una situación que ha surgido, yo esta es una enumeración no por orden de importancia, sino por temas que deberíamos ver en indicaciones que entendemos son de iniciativa del Ejecutivo y nuestra tradición en esta comisión ha sido más bien conversarlo y que el Ejecutivo pueda patrocinar esas iniciativas. Pero entendemos que hay una situación que no tiene que ver tanto con vejez, voy a partir por eso, sino más bien con un beneficio para los menores de 18 años con reconocimiento cuando hay discapacidad intelectual y no así física. Nos parece que es un tema que si bien no es exactamente PGU, pero podría ser oportuno abordarlo. También el que hay todo un tema con las pensiones de invalidez que no están considerados en el aumento ahora, quedan fuera y cómo se puede aumentar su cobertura, entiendo del 60 al 80%, que es un tema en sí. Un tercer punto tiene que ver con la exclusión del 10% más rico. Todos compartimos ese criterio, lo han valorado en todas las presentaciones, pero nuestras dudas es cuál va a ser el instrumento que se va a aplicar. Aquí veo a la ministra Rubilar que nos acompaña. Esto significa cambiar los mecanismos que tenemos actualmente. Entonces, lo que queremos es que quede lo más nítido en la ley el cómo esto va a ser efectivo y que no se perjudique a personas que muchas veces tienen un patrimonio. Siempre ponemos el ejemplo de la casa en una familia de clase media que puede ser castigado con eso cuando no tiene capacidad generadora de ingreso. Después hay todo un tema que tiene que ver con el IPS, que lo discutimos largo en la sesión anterior, la necesidad de dotarlo de más recursos humanos, económicos, para tareas que nos alegramos mucho que va a empezar a asumir, ¿no es cierto?, lo que implican los pagos, no solo la,
de la PGU nuevo, sino también quienes hoy día tienen el aporte solidario, que ya no lo van a pagar las AFP, sino que lo paga el IPS. El cómo se pueden automatizar el otorgamiento de prestaciones, como un cuarto punto. Lo que queremos aquí, y es algo que yo he aprendido aquí con el profesor Hugo Cifuentes, en materia de sistema de seguridad social, tienen que facilitarle la vida al pensionado, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas, el cómo se automatiza el tener el beneficio más que la lógica de la postulación, y por otro lado, en aquellos casos que nos mostraron, que para nosotros fue una novedad, en que a algunas personas les convenía más quedarse en el sistema que va a ser como antiguo, el régimen antiguo a partir de la PGU, que siempre sea la situación de mayor beneficio para la persona, que en el modelo inicial tenía que optar en algo que es bastante complejo de entender. Y finalmente están las pensiones, todas las pensiones de reparación y su acceso a la PGU como, como un último tema. ¿Ya? Yo creo que en torno a eso nosotros deberíamos trabajar. Insisto, voy a suspender un ratito la comisión. Me han pedido ambos equipos el poder tener un espacio para preparar algún material. Ministro. Sí, muchas gracias, Presidenta. No había podido intervenir al inicio, saludar a todos los senadoras y senadores. También hacer presente que está Pedro Pizarro, el subsecretario de Previsión, la ministra Rubilar, y el equipo del Ministerio. Saludar a la Asociación Gremial, a ANACPEN, y agradecer su carta en la Cámara de Diputados y su exposición hoy día. Compartimos plenamente, señora Cristina, el objetivo y la urgencia de esta iniciativa y agradecemos el apoyo tan importante que usted le está brindando a este proyecto de ley. Presidenta, el Ejecutivo, el Gobierno, ha estado trabajando intensamente estos días en las inquietudes que han planteado aquí en la Comisión de Trabajo en torno al resumen que usted ha hecho de las materias señaladas. Sobre ellas hemos estado también trabajando con el Ministerio de Hacienda, porque hay algunas que suponen mayor gasto, con el Ministerio de Desarrollo Social en tema de focalización, y desde luego con la Superintendencia de Pensiones y con el IPS, que están presentes también en esta sesión, objeto de tener claridad absoluta del número de beneficiarios, la oportunidad de pago y el instrumento nuevo de focalización que hay que construir. Frente a todas y cada una de estas indicaciones, estamos, yo diría, muy avanzados, Presidenta. Necesitamos algunos ajustes finales, y por eso que yo le agradezco a la Comisión esta votación en general unánime, es una muy positiva señal, y pedirle a su vez a la Comisión, si pudiéramos retomar en lo posible, Presidenta, a las 6 de la tarde, con el objeto de poder conocer la posición ya más definitiva del Ejecutivo de todos estos temas, cuáles de ellos se traducen en indicaciones concretas, en el objetivo, si pudiéramos avanzar lo más posible hoy día en la votación en particular. Hay un conjunto de indicaciones que ya están elaboradas, que estamos, en fin, haciendo los últimos chequeos, necesitamos un plazo adicional, y si pudiéramos retomar más tarde, si la Comisión pudiera, nos ayudaría mucho al empalme que usted misma sugiere, Presidenta, con la Comisión de Hacienda, que está citada mañana a las 10:30. Ese es el estado de situación, y agregar además que algunos de los puntos de ser incorporados como indicación, van a requerir ser conocidos por el Consejo Consultivo Previsional. Yo acabo de cortar con el presidente del Consejo, y también se ha conversado con algunos integrantes, estar en la mejor disposición también ellos de sesionar mañana, objeto de poder conocer lo que se está señalando y dar su opinión, y así permitir, Presidenta, que todo se junte, Hacienda, Trabajo y Consejo Consultivo Previsional, para que podamos tener el proyecto, ojalá, muy avanzado, y si no, despachado en el transcurso de esta semana. Eso es, Presidenta. Gracias. Gracias, Ministro. Tenemos un problema práctico, porque la senadora Muñoz tiene que estar en otra comisión votando, entonces quizás podría yo suspender y ver cómo podemos ajustar horarios, quizás podría ser un poco antes, para no hacer esa discusión en este minuto, me parece. Ministra Rubilar, quieres hacer uso de la palabra, parece. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras. Ya lo exponía muy bien el ministro Melero, quien ha trabajado arduamente recolectando efectivamente las inquietudes por parte de los senadores y senadoras. Es la intención del gobierno, y así lo ha manifestado el mismo ministro Melero, el ministro Cerve, también el presidente, de poder
conversar y dialogar para poder, sobre todo, hacer esfuerzos en materia de las preocupaciones de niños, niñas, que están obviamente considerados en los temas de invalidez, suscitado efectivamente la discapacidad mental, o personas con pensiones de invalidez que tal vez no tienen la cobertura. Son temas que el ministro Melero ha relevado en la conversación que hemos tenido, y también la preocupación que manifestó, si no me equivoco, por su intermedio, presidenta, el senador Letelier, al respecto del instrumento que se va a utilizar en materia de poder identificar, ¿no es cierto?, el 90% más vulnerable. Hemos revisado y tenemos una comparación de lo que fue el reglamento que quedó establecido en la ley del pilar solidario versus el articulado que está hoy día en nuestro proyecto de ley de pensión garantizada universal. Es muy similar, busca el mecanismo de obviamente generar el espacio del debate del reglamento del Ministerio de Hacienda con el trabajo para poder dejar establecido ahí cuáles son los requisitos que se van a utilizar y cuál va a ser el instrumento, pero la reacción es muy similar. Podemos incluso hacer llegar un comparado, pero entendemos que una de las preocupaciones también tiene que ver con el, en particular y específico, la situación de un pensionado, una persona mayor de 65 años que pudiera tener vivienda. Eso también se ha relevado en la conversación y es parte de las preocupaciones que nos ha manifestado y que estamos revisando en conjunto con el ministro Melero y obviamente el ministro Cerda. Así que plantear y solamente sumarme a las palabras del ministro Melero de que hay una intención de poder revisar en detalle las solicitudes que ustedes nos han hecho, senadores y senadoras, para poder avanzar en esta materia que es tan importante, y ojalá despachar durante el mes de enero, que es lo que haría posible poder empezar a pagar en el mes de febrero. Así que solo transmitir que hemos revisado en conjunto las indicaciones y hay un trabajo que el ministro Melero tiene muy adelantado con su equipo, por supuesto, y aprovecho también de saludar al subsecretario Pizarro. Y si usted me permite, saludar especialmente a Cristina de la Asociación Gremial. Muchas gracias por estar siempre presente con la voz de las personas mayores de nuestro país. Gracias, ministra. Vamos a suspender ahora por un ratito y ministro, lo voy a llamar para que coordinemos, porque la idea es que podamos avanzar antes de las 6. Quizás pueden, si tienen que elaborar indicaciones, podemos dejar un equipo y poder ir revisando algunas cosas técnicas que es importante que podamos también ver aquí en la comisión. Pero para efecto de coordinación muy prefiero hacerlo directamente. Así que muy bien, suspendemos por un ratito. O sea, dejamos suspendida la sesión. Recording stopped.